El alcalde de San Gil, arquitecto Hermes Ortiz, dijo a la prensa local que se está diseñando un proyecto para el balneario Pozo Azul con la implementación de nuevos atractivos, así como el proyecto del Jovito. Allí se va a construir el nuevo patinódromo por un valor de 9.200 millones de pesos, el cual tiene una pista de ruta de velocidad de 400 metros y una interna de 200 metros de patinaje artístico, con todas las garantías, gradería, camerinos y disposición de lockers para el tema de deportistas y una oficina de operación. Adicionalmente, estamos armando un proyecto porque hablamos con la familia Muñoz y nos dio la viabilidad de que le mostrásemos un proyecto, una topografía que ya fue levantada para recortar curvas. En estos momentos, como está diseñada, la vía tiene 2.4 kilómetros. Con los nuevos diseños establecidos, pasaría a 1.8 kilómetros. Respecto al balneario Pozo Azul, hizo estas precisiones. Es decir, no puede entregarse en operaciones privadas porque allí no se puede cobrar, pero sí la explotación de los sitios, como se venía haciendo, o sea, las cafeterías, pero que tenga otros atractivos y que de calidad. Entonces allí va a tener restaurantes, va a mejorar zonas de acceso y tiene adicionalmente un proyecto que es de fotografía, es decir, aquellos ciudadanos sanjileños que estuvieron en estos sitios van a poner la oportunidad de exponer sus fotografías, llámese blanco y negro, actuales, y es un concurso que se va a realizar a través de la administración municipal. Y en torno hacia las pendientes que tiene Pozo Azul, se van a hacer un enclave en piedra pegada para que tenga disfrute familias personalizadas, es decir, una familiar. Es decir, mejorar todo el entorno para mejorar un nuevo servicio. Y del aeropuerto Los Pozos informó que se está en la vía de soluciones a algunas dificultades. Del punto del agua que se está hablando con Corpo Joyas, pero adicional el tema de los parqueaderos externos. Estamos pidiéndole a la Gobernación de Santander que le aplique los recursos en adicional para que nos lo entregue totalmente terminado. Pero adicionalmente la administración no se ha quedado dormida. Nosotros presentamos un proyecto de acuerdo al municipio, al Consejo Municipal, a quien quiero agradecer a los concejales, en el cual se establecieron las tasas aeroportuarias, porque ya tenemos estadísticas de un aterrizaje de 3.8 mensual en nuestro municipio de vuelos, y que tenemos que estar preparados para la apertura. Además, contratamos un estudio que nos arrojó a través del capitán Lesmes, que fue contratado por CPS, de que hay personas que quieren ofertar en nosotros, en nuestro municipio, hangares, escuelas de aviación, tema de vuelos charter y vuelos comerciales. Del Parque Gallineral dijo que se está planeando la fecha de inauguración de la escultura de la iguana, así como el muro artístico del colegio La Presentación.